Amigos de todas partes que nos están viendo, de México, Guatemala, Honduras, todo México, todo nuestro país, Estados Unidos, por el sistema Sky y por Televisa, estamos con un señorón, el señor Elías Medina. Y ya me dio muy buena vibra, así que pues vamos a sacar una muy buena entrevista. Así es, pues muchas gracias y aquí estamos dándonos a conocer con toda la gente de tu espacio. Platícanos un poquito de ti como compositor, como intérprete, como vendedor de discos, como cantautor, como quieras. Bueno, pues principalmente soy compositor, ahora ya en mi etapa de cantautor, como compositor he tenido la fortuna de que me graben grandes artistas del mercado regional mexicano como Bronco, Cardenales de Nuevo León, El Chapo de Sinaloa, Pesado. Y ahorita pues ya iniciando ya en el segundo sencillo de nuestra faceta ya como cantautor, como cantante. Y era tu onda, Elías, ser famoso, salir en los escenarios, defender tus canciones. Más que ser famoso, es el hecho de estar cantando, ¿no? Interpretando. Siempre he dicho que hay algunas canciones que no hay mejor intérprete que el que las parió. Entonces, en este caso, mi idea siempre fue, y mi anhelo siempre fue ese, cantar mis canciones, cantar las canciones que yo quisiera transmitirle algo a la gente, como muchos otros ya lo han hecho conmigo también. Y luchaste mucho por ese anhelo. ¿Qué significó? Porque te veo muy joven y te veo en Los Ángeles, en una de las oficinas de las empresas, pues ahora sí que discográficas y de representaciones y de representación autoral más importantes del mundo, que es con el señor Máximo Aguirre. ¿Cuánto esfuerzo significó? Pues créeme que no sé si ha sido mucho o poco a comparación de otros, pero cada quien le toca una historia y yo he estado picando piedra desde muy joven. Empecé cantando en cantinas a los 15 años y al día siguiente me iba a la escuela y conforme fue pasando el tiempo pues ya fuimos peleando porque alguien nos grabara las canciones y me tardé pues un buen de años y sobre todo mucho tiempo en lo que estabas ahí tocando puertas, trayéndoles los refrescos a los grupos hasta que un día alguien te da la oportunidad y te dice, órale, te grabo una canción. Y curiosamente en ese tiempo, en esta oficina fueron los primeros que me apoyaron como compositor y ahora como cantante también. Entonces, como que la vida te va dando todas esas vueltas y al final caes donde tenías que estar. Wow, qué interesante, desde los 15 años cantando. ¿Cuál fue tu primer intérprete? Mi primer intérprete fue en Monterrey, se llama el grupo Encuentro Norteño, una canción que se llama Yo Ya Te Olvidé. Esa fue la primera canción que a mí me grabaron ya como cantautor. ¿Y qué era tu esencia? ¿Qué le dabas al grupo? ¿Qué le dabas al artista? Le decías, mira, esta mi literatura, mi pluma, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia de Elías? Porque cualquier que anda por ahí le va a hablar a Elías y le va a decir, por favor, quiero interpretarte a ti. Bueno, lo que me han comentado a mí es que son las letras muy románticas, viejo. Me dicen sobre todo ahorita en estos tiempos hay canciones muy, de repente como que se va perdiendo un poquito el estilo, no el estilo, sino que ellos han agarrado otro estilo, ya no hay tanta, a lo mejor, ya no hay tanta poesía o tanta metáfora, y a mí me empezaron a grabar por eso, por temas que sonaban clásicos y sencillos, pero era un tema nuevo, entonces a lo mejor de alguna temática común en estos tiempos, lo hacemos de algún estilo, a la usanza de antes, como le llaman, ¿no? Y como, ahora sí que como hombre de show, ¿qué puede esperar la gente cuando te vean en el escenario? No, pues pura diversión. No, es un show muy, muy, muy dinámico. Me la paso compartiendo con la gente, no nada más mis canciones de mi disco, sino también temas que me han hecho favor de interpretar a otros grandes artistas y que por ellos son éxito. Por ejemplo, no sé, ahorita con el hecho del Mil Amores, que a donde me paro la canto y la gente la baila y la grita y la canta como no tienes una idea, pero pues no se hubiera dado si Pesado no lo hubiera hecho también, no lo hubiera interpretado de esa manera. Entonces como que es una buena combinación entre mis temas del disco y los temas que me han grabado otros como Pesado, El Chapo de Sinaloa, que son temas que la gente conoce y que corea y de repente ni siquiera saben que yo las compuse, pero en ese momento se dan cuenta y es cuando ya empieza la relación íntima con el público. Pues vamos a hacer otra, ahora sí que un corte y vamos a regresar contigo, pero ya para que nos cantes pedacitos de lo que es tu show, para que la gente te vaya a ver y pues para que los otros artistas te pidan canciones y las muchachas te conozcan un poco más. Claro que sí. Yo soy Félix Castillo y el señor es Elías Medina.